Estoy teniendo un inicio de semana brutal en Madrid, me lo estoy pasando súper bien y bueno, me apetece grabar un poco documental, llevaros conmigo, también porque me da pereza sentarme a grabar, pero luego se agradece mucho tener el blog. ¿Estás haciendo blog? Estoy haciendo blog. Si no te pongo así, toma artística. Sí, sí, esto sí que es súper de extranjis. Solo sales tú. Enorme. Ya. Este momento estrella. Este es un gran momento, ¿eh? Este, chicos, es historia. Tal cual. Historia de YouTube. Buah. Esta semana me lo he estado pasando súper bien, he conocido a muchísima gente nueva y también como que he reconectado con gente que hacía muchísimo tiempo que no veía, mazo tiempo que no veía, ahora tengo que decir mazo porque si no lo digo me echan de la ciudad o algo. Yo soy un filmmaker alternativo, plano secuencial. También. Es un poco como mostrar felicidad, ¿no? Si no existe, es un concepto que está sobrevalorado. Vaya. Vaya, me va a salir un vídeo amazing. También me han dicho que en la vida real soy como mucho más energética que en los vídeos, que en mi vida lo había pensado. También igual es porque aquí estoy como en mi casa, tranquilamente, hablándole a la cámara, que cuánta energía puedo darle yo hablándole a la cámara, no sé, un poco como... estoy como sola, ¿sabes? Todo, o algún modo, me muero por vivir contigo. Lo que me queda por andar, es que esta no me sale, no me sale ahorita. Te lo juro que me salían bien, Clara, por Dios, me salen bien, no me sale la voz. Te salen muy bonitas. A ver, es porque llevas un ratillo ya, o sea. A ver, cuando lo he dejado yo puesto, no se había despertado. Es mi primer día en el retiro. Muy emocionante. Si es para YouTube, más intensidad. Lo hablo distinto. Ya, bueno, ya. En la vida real. No, mis amigos de la vida real, tú no eres mi amigo de la vida real, tú eres un fake. Yo no soy tu amigo, lo siento. Oh, señora, no sé quién está. De hecho, me debería marchar ya. No son unos planos de mierda. Lo has dicho tú, yo no lo he dicho. Está insultando mis planos. He dicho que son unos planos, pues, de... de mierda. De mierda. No, no es verdad. Esto es como lo ves y dices, oh, qué cozy, un picnic. ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Seguro? Sí, eso es un gran plano, porque para mí es como los pequeños, no hagas zoom, que te estoy viendo. No, no, si está... plan... no es una toma de mierda, es una gran toma. Esta, dices. Esta, la mía, obviamente, esta es la mejor toma de vlog. Me voy a alejar porque sé que le metes un montón de zoom a las cosas. Creo que no, tendrías que irte donde la guitarra casi. He tenido mi primera reunión así con todo el equipo y ha estado bastante guay para sentirme muchísimo más centrada en la vida y en los proyectos. Estoy muy emocionada por todo lo que estoy haciendo aquí y ya os iré pues poco a poco enseñando todo lo que estoy trabajando, que hasta ahora mi trabajo básicamente está siendo salir a grabar tomas guays por Madrid para tener un poco así de b-roll, por donde tirar, un poco capturar la atmósfera y sí que eso va a servir para todos los proyectos básicamente. Y también me he aficionado bastante a la fotografía. Yo nunca he sido una persona a hacer muchísimas fotos en los viajes y tal, pero no sé, he llegado y me ha inspirado, ¿sabes? Me ha apetecido hacer fotos y sobre todo editarlas, es lo que más me gusta, porque luego es como las típicas fotos de Madrid y tal, pero dependiendo de cómo las edites transmiten una cosa distinta u otra, ¿no? Y eso me está gustando mucho. También es porque tenemos cámara nueva, que ya lo estuve utilizando en algunos planos del blog anterior, y no sé si os habréis dado cuenta, pero yo lo noto bastante, ya me podéis ver como todos los granos, todo lo que queráis, aquí a Full HD, chicos. Y es una Sony Alpha 6600 y me he comprado, bueno, este objetivo lo pondré por aquí para que lo veáis. Aquí estamos. Tenemos tomas falsas.
tomas falsas. Ahora. No. Ya está. ¡Ey! 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 ¡Me ha molado! Si quieres otra, otra, ¿eh? Torna un poco, tío, el calcetín. Sí, sí, es que pensé. Y es en plan, tu vida en esa maleta. Vale, pasa.